soy técnico electromecánico y trabajo de técnico en una empresa privada de Olavarría. Soy técnico maestro mayor de obras y trabajo en una empresa de servicios de la ciudad de Olavarría. Y trabajo en lo que es tema de construcción, hago agua, gas, en obras, placas, construcción. Estoy trabajando en Lepen, una fábrica de calefactores a leña. Soy entrenador personal. Trabajo en el centro de formación laboral. Mi cargo acá es integración laboral. Además, profe de educación física, doy clases afuera, personalizado, clases de yoga. Por las tardes trabajo en una clínica de salud mental. Hace 26 años que trabajo en el ferrocarril. Soy coordinador de tráfico. Tengo de la Zafra. No, la verdad que es un grupo muy lindo de gente y espero simplemente pasarla bien como hasta ahora y bueno, poder demostrar lo que nosotros hacemos, que es muy lindo. No, bueno, sigo con la música porque por supuesto que me gusta y es recreo sano. La música es un recreo sano. Y la música es algo que llevamos siempre, yo desde chico me transporto a la música. Es un momento, más cuando ensayamos, tocamos, es un momento de paz. Cuando uno habla de música, sí, la música está, pero como banda formada, cada uno de los integrantes tienen su responsabilidad de aparte, o lo que sea, que hacen que limiten el tiempo de ensayo o alguna presentación que no pueden estar. Y este tipo de cosas hacen que, bueno, para tener una banda bien formada, sí, por supuesto, estaría bueno que vivan de la música en el sentido que no tengan otras responsabilidades. Pero es muy difícil, es un camino muy largo. Y se tienen que dar todas las coordenadas, todas las coincidencias de que sean personas que puedan hacerlo, que puedan encarar ese camino. En nuestro caso, bueno, cada uno tiene su camino y nos junta, nos une la amistad y la música. Con los ensayos, tengo primero, por ahí los chicos me preguntan a mí, porque yo por ahí como tal, tener los turnos en el trabajo, de mañana, tarde y noche, cuando estamos de noche, por ahí ellos trabajan en horario de comercio, por ahí ponemos un martes, por decirte algo, y después, cada uno en sus casas, después de haber ensayado, también tiene que como hacer un poco los deberes en lo que es cada uno, lo que respecta a cada uno. Hoy por hoy lo hago por hobby, lo que es música, pero en su momento tuve en cuenta el hecho de vivir de la música. Es que nosotros esto lo hacemos, ¿de dónde? O sea, venimos de un hobby para sacarnos nuestro laburo de encima y por ahí está bueno también porque cada uno tiene su trabajo, su vida aparte de esto. Para nosotros un poco carga tierra, venir acá, ensayar una vez por semana, dos, subir a un escenario. Y yo pienso que, bueno, los familiares, o sea, el rol de los familiares es fundamental en lo que es la música y lo que hacemos. Porque si a uno no lo apoyan, la gente que está cerca de uno es muy difícil. O sea, bueno, la novia de uno, los padres, y bueno, más si en el caso que chicos que están casados, tienen hijos, porque te lleva tiempo, hay que dejar otras cosas, hay que dejar de estar con la familia para ensayar, sacar temas, después salir a tocar, más de una vez viajar y bueno, salir a las 10 de la noche y volver a las 6 de la mañana, que por ahí no es lo lógico para un padre de familia, pero bueno, ahí está también el rol de la compañera de cada uno. Esto es algo, un pasatiempo que nos agrada a nosotros y hacemos lo que nos gusta. Si no nos gustara, no nos arrancaría, de principio no hubiéramos arrancado o hacer algo así.
chicos nos están saliendo un montón de exposiciones. Estuvimos tocando en Tapalqué, bueno, en el teatro, y tenemos un par más también que al principio para hacernos conocidos la buscábamos nosotros más que nada. Muchas peñas que después nos empezaron a conocer y nos empezaron a llamar, a contratar, un montón de peñas. Estaría bueno tener todos los fines de semana. Bueno, ahora tenemos casi todos los fines de semana tocando, pero estaría bueno seguir así. Si vos viviendo de la música, estás transformándola en un trabajo. Se puede vivir de la música estando tranquilo y disfrutando de lo que hace, buenísimo. Pero también hay muchas cosas interesantes para hacer, además de la música, que hacen que si vos vivís solamente de la música, te estás perdiendo también de ser, no sé, gasista, te estás perdiendo también de ser profe de educación física. A medida que uno se da cuenta de lo que le gusta, va haciendo. La música siempre está. La idea no es que se transforme el hecho de salir a tocar como decir, no. Uy, tenemos que ir a tocar, uy, me tengo que levantar a hacer. Claro, no, uno nunca no. Lo va a ver de esa manera, porque le gusta. Claro, pero por ahí ya cuando lo haces comercialmente, necesitas esa exigencia. Juntamos plata para comprarle cuerda a la guitarra, para comprar un micrófono, para mantener la banda y comprar, lógico, lo que necesita una banda. Mantener instrumentos, cables, lo que sea. Errarle una nota, errarle un tiempo y seguir con la canción sin perder el hilo del tema, sin perder el pulso. Y bueno, y después está la amistad también que hemos forjado con los chicos. Y ya en este año no, nunca hubo un problema, siempre todos para el mismo lado. Y bueno, y salimos adelante. Y bueno, todo gracias a la música también. Siempre que resulte una forma recreativa de pasar un tiempo juntos, donde no hay la responsabilidad de todos los días, sino que simplemente un momento donde el tiempo no importa, bueno, donde la música realmente se manifiesta, que encontraste algo que realmente te hace bien, que es sano, saludable y que se podés compartir con la gente que siempre tuviste y conocer gente nueva, porque la música siempre te lleva a conocer gente nueva. O sea, lo principal para mí y creo para los chicos también, que le guste a la gente lo que uno hace, el aplauso, lo que venga, que sea alguien que no conoces, puede te bajar de un escenario y te felicite, como nos ha pasado, algunos hasta con un abrazo, es algo que no tiene precio. O sea, no, más allá de que, bueno, no vivimos de esto, ni mucho menos. Pero bueno, eso la verdad que no, para mí no tiene precio. Tiene una alegría impresionante.